Utele, la reina de la tele. Los chiquillos, estamos de vuelta con Putele, la reina de la tele. Hoy va a ser otra cosa, no sé por qué. Bueno, estamos con la reina de la tele y estamos de vuelta con Putele. Ya veis que poquito nos falta para subir a 64. Como ya sabéis, uno de mis vejas principales, bueno, de mis... Sí, principales. Y aquí hay una moya. Por eso no quería dejarlo aquí en parte. Ya me habrá visto una moya y me va a reventar el culo. Pero voy a hacer el truco del mendrugo y es marearlo. El caso es que, bueno, estoy a puntito de subir a 65 o a 64. Y vamos a ver si podemos dar caña de la buena. Subir rápidamente. Y que no nos maten los asmitos. Que es el verdadero peligro aquí. Ahí está, mi amigo. Vamos a ver, hace daño... Se llama Milenkio. Está ahí. No sé si atreverme. Sabéis ahí que si voy, muero, vamos. Voy a morir sí o sí, porque yo soy así. Si voy, muero. Está ahí, pero puedo llegarle por la parda. Como un buen hijo de puta. Y cargármelo. Pero hay más de uno, creo. Ya la habito. ¡Ah! Me habito, pero yo voy a correr cual niña mona que soy, porque tú eres muy mona. Y según vosotros, que no tenía por qué morir tanto putera, pues ya está, no tenía que morir mucho putera, así que vamos a correr. No sé, hacia abajo. Vendrá por aquí. Que sí, que sí, que sí. Venime, venime. Si... O va de igual. O va a dar exactamente igual. Y va, si aquí no había un... Mira. Lo peor que un DT. Un asesino y me va a reventar. Sí, me va a reventar. Vamos al otro lado. Bueno, quiero la DBA. Ay, vámonos. Tontería, arriesgarme a morir. Ahora vamos a hacer esto. Lo del juego subo. Que ya han vuelto a introducir en Ayunga Me Forge. El juego subo. Y vamos a ver si tenemos suerte. No tengo ningún nivel 2. Esto es una lotería y el juego trata de intentar encantar. Te dan esta arma, te dan 5 monedas subo. Cada tirada es si cada vez que gastamos una moneda tenemos una oportunidad de subir un arma. Así podemos ir subiéndola hasta que se rompa, hasta que falle o no rindamos. En cuanto a eso, pues si queremos empezar de cero, hay que gastar otra moneda. Esto es muy random y según el servidor, pues irá bien o irá mal. Aquí podemos ver la recompensa de este premio, de nivel 4. Pues... Mira, a mí me cae esto. A mí me cae el traje espacial y ya puedo decir que, por favor, ya lo he visto todo.
A mí me cae el traje espacial para putele. Venga. Ah, oh, qué hijo de puta. Va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado porque yo sé que va a ser muy complicado. A ver. Que me den un traje espacial va a ser complicadísimo. De lo más complicado y de lo más mierda y de lo más de juguete. Como lo tengan puesto, a puta. Mira. Es así, como tengan puesto que esto caiga. Os digo yo que no le quede a nadie. Una mierda. Amor, último intento, mira. Sugopunto. Esto no me acuerdo muy bien para lo que servía los sugopuntos. Vale, pero no me acuerdo si era que cuando llegaba al final le daban. Te daban otra moneda. No sé, el caso que. Que es muy jodido. Vaya, tomás el botón rojo. Qué cabrones. Es que da mierda más. Es que da nada más que mierda. Son unos hijos de su. De verdad, eh. Game Forge da nada más que mierda. Es que cuando jugué en esto, en Año de América, pillé mejor el premio. Nada más que caramelo para transformarse. El monje asustadizo, la madre lo parió. Bolsa de pergamino inmortal. Anda ya y me pegáis un tiro. 60 minutos. Y la fruta. Y esto es verdad que es. Lo de la fruta. Un pegote bien gordo, eh. No da fruta. Bueno, vamos a dejar ya de quejarnos. Mira, aquí tengo un sitio donde ir. La 87. Tengo la 87, tengo la 81. Y. Sí, la 87 y la 81. Voy a ver. Puedo ir al 82 y al 80. Joder, macho. El 80 de Peña, el 82 hay de Peña. Mucho viejita de Kila, desde aquí no se va, desde donde tú estás tampoco se va a todo lado, digo, ya lo sé, pero. Este se va ahí. Así que desde Pepe no se va a todo lado, o sea que desde Pepe no se va a todo lado. Me voy a irme a los 82. E intentar ir a patas. A la aquí es que otra opción no me veo que me quede, sinceramente. Vamos a ver cosas. Así vemos cómo llegar al otro sitio, eh. Ochenta, 87, tío. Ya, y la 81 porque de una marca. Es curioso que no me marque la 81. Pero bueno, vámonos. Aquí puedo encontrarme ahora mismo asmitos. Así que vamos a meter turbito. Y vamos rápidamente a la 82, hemos dicho. Y prácticamente está aquí al lado. Ah, vale, queda por aquí en medio. Muy bien, hombre. Ahí está el camino, vale. Tío, corro muy lento, sé que se me acaba de ir el pergamino de correr ni polla. Porque la verdad es que por lo que me falta, yo creo que se me dio a matabicho. Dios, que me ha quitado, ¿no? Dios. Dios. Dios, como quitando.
vale, esto muere de un golpe, joder. Pobrecito, también. Voy a por los pobres animalicos del señor a cagarme de un golpe. Vamos a ver. Me haría falta matar mucho de todo para poder subir. Yo creo que si rápidamente me pillo una quest. Es que no tengo ninguna. Mira, tengo esta semanal, pero no tengo donde entregarla. Mira, esta sí puedo entregarla. A Conan en el 82. Pues ya está, ahí es. Mira, mira, ahí tengo ya una guapa entregada, ¿habéis visto? En el 82 tengo una guapa entregada. Pues esa subo, así que vamos corriendo. A ver si llegamos con vida y le entregamos a Coño la cuesta. Qué guapo, ¿no? Está el chico ese. Por ahora no se ve al enemigo por ningún lado. Eso es. Perfecto. Vale, estos son pacíficos. ¿Qué queréis? Pío, que yo tengo yo una quest. Esta no es Ah, no, esto es la 81, calla. Conseguid la victoria. Bueno, mira, aquí tengo quest para coger. Así que voy a hacerla, que seguramente suba ya a 64. Que lo que yo quiero es subir a 64. Cantalón pertenece a los Helios. Pero no sé si tengo por ahí algo guardado en el guardia para en el guardia para equiparme en cuando suba a 64. Bueno, vamos primero a por las semanales, que es lo más jodido de hacer en el caso de que nos quiten el campamento. Oh, no la ven, ni casi nada. Ay. Ay, qué borrico, Me han pegado tortitas. Se ve que hay aquí alguien matando. Coño, la polla rollo. Yo creo sin cara, Joder, pues si quiere, hay aquí ya gente con esto liado. Ya, pues ya está, me he quedado. Mira, aquí hay más. Que como no me pongan las pilas, me lo quitan todo. Por lo menos que mate algo, de hecho. Iba a decir que ni me ha tocado, pero sí me ha llegado a tocar. No me ha hecho mucho daño, pero sí me ha llegado. A ver, aquí tengo que matar a parte de esto para poder hacer la quest. Guardián con Madio contaminado. Mira, pues mientras que se recuperan los bichos a eso, puedo matar a esto. Pim pam pum, bocadillo de atún. Y como siempre recordad, soy un tirante, pero es que hace mucha calor por aquí, la verdad. Y ya es así y cuesta estar y no voy a ponerme más arregladito. De verdad, aparte, ya como tengo confianza, tampoco pasa nada. Y que de verdad hace mucha calor. Yo tengo aquí aire acondicionado, tengo aire acondicionado, que es el que viene de afuera. Uf, la verdad es que hoy lo bueno es que hace un poquito más de airecillo. Y viene un poquito fresquito. Pero un poquito más. Pero aún así yo digo, hace una calor increíble, El contacto que tengo con la mesa me suda los brazos. Sí, es una asqueroso, pero es que. Es un objeto equivocado. A ver, si persona, yo sudo igual que también puedes sudar tú. Pero es que es una calor horrorosa. Es una calor horrorosa. Pero esa mala. Que apaña un dolor de cabeza increíble y la verdad es que no vaya.
disfruto el verano, la verdad, pero joder. Ahora me acuerdo por qué me gustaba el verano antes. Era porque no había colegio cuando yo era pequeño. Ahora el verano, la verdad que... A lo que dices, ¿de qué sirve decir que me gusta el verano si aún así, si no... Vamos, va a estar trabajando y todo eso. Pero bueno, hay que hacer algo en la vida. Eso de ser un don nadie y estar en la casa sacando los huevos no es... ¿O no hay más por aquí? ¿Se la han comido? Te hago la hostia. No se puede encontrar el objeto. Ah, bueno, si ya salga otro. Igual. De nada dice. Vamos, vamos y vamos. Ningún objeto es un objeto equivocado. Si ahora que lanzamos, digo, sep. Tú tenías pejas, ¿no? Que me ha pillado en braga, que me ha pillado en braga. Ya muerto, ya muerto. Qué cabrón. ¿Quién hay? En Alquima tengo a Zorrele, que es la hermana de Putero. ¿Quién hay aquí? Moguri, Gafu. Me falta nada para subir de level y va a ser imposible. Va a ser un poquitín complicado subir de level. Con la hostia. Muy bien, hombre, se acabó de dar, Pues no sé dónde hay, de verdad. Mira, la... La 83 está libre. La 83 está libre. Allí me voy. Ven por culo. Allí me voy. Mira, está el laico. A ver, pues aquí donde estaba antes. Sería capullo. Pues mira, aquí tengo esta para hacer. Si tengo suerte. 83. Igualmente, tío. Nos vemos. Pues mira, aquí tengo una quest que es de matar a uno, a obstruir el decorado. Y también hay para... Bueno, también tenemos una zona. Esto ya como todo.
Esto ya es como todo. Queda piedra, igualmente, queda piedra, pero de maná donde se fronea, ¿no? No sé si te me van a mí. Objeto no, equivocado. Esto no me vale para el tema este. Ah, claro, pues eso tiene que ser Helio. Bueno, vámonos para arriba rápidamente y voy a coger mi sitio ahí arriba. Y a ver si consigo subir ya. Esto va a ser un mareo, pues ya un sitio donde poder navegar, ¿eh? Os digo, esto va a ser un puto mareo. Ahora. Pero aquí si me cojo la semanal. Si me cojo la semanal, pues... Lo mismo puedo llegar incluso a... Uy, comercial de la armadura de la misma. ¿Qué quiere de IVA, Jan? Ah, vale, que vende, que vende. No, que vende, sí que vende. ¿Dónde puedo estar tú aquí? Esta me mola. Hasta pronto, Yan Yang. Bueno, conseguid la victoria. Misión, mira, aquí tengo. Mira, aquí tengo un par de misiones que voy a ver si puedo coger alguna. Conseguid la victoria, Deiva. Una rápida. Uf, que más complicado, la verdad. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. La victoria, conseguid la victoria, Deiva. Y tengo las semanales. Las semanales sí puedo hacérmela en nada y por lo menos subir a 64. Victoria, lo quiero subir a 64. Llevo 21 minutos de vídeo y no lo subí aún. Vale. A ver si suerte. No me den ningún amito a la por culo. Uno. Toma. 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 Pastilla de bomba. Otro por ahí. Aquí hay otro. Échale esto. Ahí, a quemar ropa, N. Oye, pues no, no le he hecho mucha culpa. Vamos, que me queda uno. Toma. Vamos corriendo, que subimos al 64. Pues espero que subamos al 64. Conseguid la victoria, Deiva. Muy bien, Putele ya es level 64. Y no han dado skills nuevas. Melodía del cielo azul. Prolonga el tiempo de vuelo. Voy a hacer. Sonido de ficción penetrante. Eso y eco manso. No hay aquí. No hay aquí. Aquí está. A mitad del almacén.
No sé si yo tenía guardado algo para el 64, ¿eh? No me acuerdo. Si yo tenía algo guardado de la 64. 60 de Yakan. No tengo para 65, tengo. Ropa de trabajo, guante, no. Sombrero de cuero y sombrero de cuero de pirata rosacero. 60, no tengo nada para 64. 45. Nada, nada, nada. Y nada, no tengo nada, no. Lo que tengo para 65, para 65 si tengo guardado cosilla. No puedo ya estar. A ver qué las hacemos. Buen viaje. Bueno, pues ya lo podemos bajar aquí ya, vale. Ya subió a 65, a 64 cuando quería. Y ya me queda más, pues, que hacer la que hay por aquí. Voy a dejar Putele aquí al ladito. Para cuando entre, cuando vuelva a grabar, para ver si puedo hacerme algo. Dejar aquí. Y simplemente, pues, seguir leveando. Y a ver si consigo llegar a 65 cuanto antes. Pilla buen equipo y hacer PvP, que es lo que a vosotros os gusta. Y es lo que vais a ver próximamente. Sin más, pues, ya sabéis, seguidme en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Como no, la mejor en Tiamat y like favoritos, pasa el vídeo y hasta la próxima. Adiós, apoyaros. Pues,